Bien, señores, continuamos. Y por aquí estoy escuchando que hay por allá había un núcleo, creo. Escuché. Entonces, vamos a buscar. Vamos a checarlo. Por aquí se oye. Se escucha un núcleo. Está como, parece que atrás de esa pared. Sí, está por acá. Ah, ya está arriba. Es que está en el segundo piso, se me hace. O en el piso siguiente. Entonces, vamos a tener que darle trámite a esta. Esta muchachita. Parece una sirvienta humana. Te llamabas Marisa, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ningún transporte podrá partir hasta que termine el código de ojo. Por favor, esperen dentro del elevador. ¿Por qué tiene que hablar mientras estoy trabajando? A ver. El código rojo se ha desactivado. El elevador P-161 que lleva a la sala exclusiva volverá a funcionar en un momento. Lamentamos mucho los inconvenientes ocasionados. El elevador de pasajeros cuenta con 32 módulos y habitaciones independientes. Cada módulo ofrece 4 pisos de salas para que todos nuestros pasajeros disfruten de un viaje placentero. Arisa, me gustaría subir. Aguardo un momento. ¿Podemos cambiar la música? No. Configuración de habilidades. Vamos a mejorar. ¿Qué es? Habilidades beta. Los demás ya están. Sí, los beta. Falta esta. ¿Qué sé? Lleva la energía beta al máximo para emitir ondas de energía destructivas que aniquilan a sus enemigos desde una distancia. Reemplaza onda sísmica. Onda infinita. ¿Cuál es onda sísmica? Mejor el remate. Onda sísmica. Mejora la onda sísmica. Pero si esta ya la tenía, esta ya la he utilizado. Ah, hubiera utilizado, desbloquear la rompeescudos. Pero bueno, tenemos poder de ataque, señores. Hey, muchachita, ¿dónde fuiste? Abriendo entrada del segundo piso. Acá. Okay. Abriendo entrada del segundo piso. Muy bien, gracias. El segundo piso es la suite familiar. Soy más fuerte la. Ahí encontrarán habitaciones y salas de descanso para toda la familia.
se oye como el resonar de un núcleo. Llegaremos a la sala exclusiva en un momento. Cuando el elevador se detenga por completo, sigan las instrucciones. ¿Cómo subo? Este lugar parece distinto. Lili, ¿qué hacemos ahora? Si sigues el camino, vas a encontrar un elevador que te lleve arriba. Ok. Ah!
Me hiciste gastar energía explosiva. Dioques. Aquí es donde sale la terrorífica. ¿Puedes revisar el estado de la nave real? Claro, claro. En todos los sentidos. Potenciador, sistema de enfriamiento, sensores. Okay. Ok. Hay que tener cuidado con el exceso de energía. Tenemos mejora. Poder de ataque. Mejora de dron. A ver, ¿esto qué es? Cartucho de escopeta mejorado. Esto, aguijón mejorado. Puro ataque de los aguijones aumentan. Celda de blaster mejorada. Yo creo que este, ¿no? Puro ataque de los aguijones. ¿Qué hay acá? No se abre. Entonces, vamos a cambiar el atuendo. El atuendo. Traje exploración. Aburrido, aburrido, aburrido. Yo creo que ese.
O este. Vamos a hablar con ese. Puentecillos. Redondos. Porque sea una hipster. Cabello. Ese. Sí, ese rebelde. Cabello rebelde. Está bueno, ¿eh? Esa se ve muy japonesita. No me gusta el color azul del pelo. Esa, vámonos pues con eso. Ah, ¿qué hice? Ah, es que compré. Ah, puedo comprar aquí sin ir a la peluquería. Okay. Muy bien. Vámonos. Purrista, ¿eh? No puedo creerlo. Son falsos. Ni siquiera les invitado a ti, tenían flores de verdad. ¡Lili! ¡Vámonos! ¿Me escuchas? ¡Lili! Atacó al dron antes. Están aprendiendo. No eres como los demás. Este hay que mantenerlo a la distancia. Karakuri. A este hay que mantenerlo a la distancia. No más. Thank you.
¿Qué hiciste? Creo que se regeneró el escudo, ¿verdad? Oh, no manches. Ufa. Oh, no manche. Oh, no, no. Vámonos. Lili. Contaré los detalles en el camino.
¿Pero para dónde? Que acabo de derrotar usaba a un humano como huésped. No exactamente. No usó uno solo, usó varios. ¿En serio? No sabía que podía combinarse con varias personas a la vez. Tal vez por eso haya parecido más inteligencia. El señor telegénica. ¿Telegénica? ¿Qué es eso? Tenemos mejora, filo sangriento, de nuevo, poder de ataque, mejora de poder de ataque, no quede armas, ok. Nano traje, casual, azul relajado, esmeralda, pasión de esmeralda, técnica de orca. La primera era ingeniera, esta es técnica. Telegénica, ¿qué es eso? Ok. Aquí, ¿qué vamos a hacer? ¡Mira por la ventana! ¡Es la tierra! ¡Ah, qué bonita tierra! ¡Wow! ¡Es increíble lo azul que parece desde el espacio! Pero cuando estás abajo es solo un parabrisas. Sí, sin embargo, cuando el sol brilla en la tierra, el espacio también parece azul. Pero aquí arriba, solo hay una oscuridad infinita. Ese moñito. Vámonos, ¿por dónde? ¿Qué pasa? Hay que esperar. Uy, casi se cae. Ahora qué.
No manches, ¿ahora qué? Ya me quedé aquí. ¿Ves? ¿Ahora qué? No entiendo ahora qué. Interruptor que está cerca de la salida. Okay. ¿Cuál interruptor? ¿Dónde está? Ah, okay. Esperarlo a que baje. No, no manches. Y para que te sueltas. No manches. Patadones, pues patadones sabe dar esta morra. No hay nada, estaba buscando cajas, ¿eh? Acá está una. Allá está otra. Que no las veía. Oh, casi se cae.
Quiero ver esta. Lili, ¿ya intentaste conectarte a la red de la colonia? Sigo sin encontrar una señal. Es como si hubiera una especie de barrera invisible entre este lugar y la colonia. Es muy probable que el Alfa que está en la cima esté detrás de todo esto. Sí, sí. Apuesto que por eso no funcionaban las comunicaciones de la Tierra a la colonia. Entonces, si lo eliminamos, nos ahorraríamos un dolor de cabeza. ¿Cuál colonia? Ya, esta es la colonia. Nada más que ya está invadida por los Nightipa. Llegamos. Sí, pero un fuerte campo electromagnético rodea este lugar. Es como si fuera el ojo de un huracán. ¿Qué has hecho? Ay, tanto dolor. ¿Vas a provocarle más? Ah, caray. No. Oh, esa es simple batalla para esquivarlos. No.
¡Oh, no manches! ¡Qué mal! No manches, ay, no, le falta una nada. ¿Qué quieres más? ¡Qué espectáculo, señores! Espectáculo definitivamente de Gotti. Gotti, tenemos Gotti, señores. ¡Mocas! Lo derroté, pero no pude llegar al núcleo. Lo siento.
Lo siento tanto. Es una señal de la colonia. Tienen que resistir. Envíe un mensaje de SOS a la colonia. Por favor, lo suplico. ¡Que alguien nos ayude! Queer moment, queer bait. Por volver con vida. Fue la madre esfera. Debe haberme escuchado. No, Lily. Fuiste tú. Si pude regresar, fue por ti. Gracias. ¿Y Adam? No supe nada de él desde entonces. Ni siquiera logro comunicarme con él por la línea de emergencia. ¿Qué crees que pasó? Me pregunto si le pasó algo a Sion. ¿Será que...? ¿Sí? Nada. Vamos, debemos apurarnos. Tenemos que bajar. Detecta una señal alfa que viene de la cámara de presencia. Por Calgal. Podría estar... Intentaré hacer algo con el exotraje. Ve a la cámara de presencia. Ok, ya voy. Ten cuidado. Ok. ¿Qué más? Bueno, yo creo que aquí la vamos a dejar por esta ocasión de nuevo. Porque viene una jefesota. Y nos va a llevar tiempo. Entonces, ya ahorita ya se está agotando el tiempo de grabación de gameplay. Entonces vamos a dejarle aquí por ahora. Chao.